Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante y transformador, explorando un tema que ha capturado la atención y el corazón de millones de personas en todo el mundo: la meditación. En este episodio, titulado El arte de meditar, técnicas y beneficios, descubriremos no solo las diferentes prácticas y enfoques que la meditación ofrece, sino también los múltiples beneficios que puede aportar a nuestra vida cotidiana. Me gustaría preguntarles, ¿alguna vez ha intentado meditar y se han encontrado pensando en la lista de la compra o en qué cocinar para la cena? No se preocupen, nos pasa a todos. Hoy hablaremos de cómo la meditación puede ayudarnos a encontrar un poco de paz interior, incluso si nuestra mente a veces parece un mercado abarrotado. Quédense con nosotros para descubrir técnicas y beneficios que podrían sorprenderles. Antes de comenzar, saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de la radio y la televisión desde tantos países del mundo, gracias a las emisoras que difunden nuestro programa. Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier è un programma culturale internazionale trasmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontières è un programma culturale internazionale proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Gongora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Queridos amigos, aquí estamos con un nuevo episodio de Sin Fronteras, titulado La Meditación, Técnicas y Beneficios. Soy John Bruschini, les hablo desde Roma, junto a mí, el grupo más extraordinario del mundo, compuesto por miembros del personal de Cultura Project, conductores excepcionales del programa. Tenemos aquí juntos a Rosario Morales Vargas de España, diseñadora de moda y poeta. No escucho los aplausos. Bueno. Y tenemos dos invitadas: Liliana Castro, actriz, escritora, poeta y experta en meditación de Colombia, y Tatiana Suárez Vázquez, coach de bienestar y terapeuta espiritual de Antioquia, Colombia, también. Ok, los saludos. Bien, amigos. Hola. Gira, mundo, gira. Desde Andalucía, España, les saluda cordialmente Rosario Morales Vargas. Hoy trataremos el arte de meditar, técnica y beneficios. No es fácil extraer pensamientos, ideas y emociones ante nosotros mismos. Existe una gran responsabilidad reafirmar nuestra personalidad y compartir lo que somos. Acompañémonos en la percepción de este estado físico y mental. Únanse un ratito con nosotros y lo pasará muy bien. Hasta ahorita. Paso la palabra. Ok. Tatiana. Les habla Tatiana Suárez de Medellín, Colombia. Un saludo muy especial y feliz de estar aquí compartiendo sobre este tema que siento que no solamente está muy de moda, sino que realmente conocer un poco más de las técnicas de meditación, de los beneficios que trae para la salud física y mental, nos hace adentrarnos un poco más en la práctica, incluso motivarnos a hacerlo si todavía no lo hacemos. Es una alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bienvenida, Tatiana. Bienvenida, Liliana. Liliana Castro. Adelante. Bueno, una feliz tarde. Vemos que la meditación es una práctica milenaria que nos ayuda para centrarnos en el aquí y en el ahora, y no solo eso, sino que nos ayuda a sanar muchas enfermedades psíquicas y físicas. Gracias.
Dios, ¿cómo se te ocurrió la idea de crear el amor? He preguntado a muchos, pero nadie sabe a ciencia cierta qué es. Ni siquiera el poeta, que le ha dedicado miles de poemas. Aquí en la Tierra, todos hablan de él. Pero yo solo experimento dolor. Dios, ¿por qué? Y Dios le respondió al poeta. El amor es cuando te levantas por la mañana y miras la hora en el despertador. Cuando te calzas y cuentas los minutos que pasan. Es cuando hueles el aire para respirarlo y sentirlo dentro de ti. Es cuando te miras en el espejo y cuentas los signos de envejecimiento en tu rostro. Está en una rosa que te pica para que alguien te sane las heridas. ¿No es agradable ser picado? El amor es cuando te levantas por la mañana y miras la hora en el despertador. Cuando te calzas y cuentas los minutos que pasan. Es cuando hueles el aire para respirarlo y sentirlo dentro de ti. Es cuando te miras en el espejo y cuentas los signos de envejecimiento en tu rostro. Está en una rosa que te pica para que alguien te sane las heridas. ¿No es agradable ser picado? El amor es sorber un café mientras estás absorto en tus pensamientos y ahogas tu mirada en la taza buscando un recuerdo. Es esa cosa que te mantiene despierto por la noche, que grita dentro de ti y solo tú puedes escucharla. No lo entiendes porque eres poeta. El amor, el verdadero, no necesita palabras. Pregúntale a un niño, él sabe. ¿Qué es la técnica de meditación? ¿Ofrecer nuevas perspectivas sobre las cosas que te acusan o acusan estrés? ¿Diseñar y promover desde la relajación hasta construir energía interna o fuerza de vida? ¿Desarrollar el amor, paciencia, generosidad, perdón? ¿Adquirir habilidades nuevas para controlar el estrés y ejercitar la mente? Busquemos espacio para que nos permita respirar profundamente, consciente de nuestras necesidades internas. Escuchemos música adecuada para la relajación. Veamos a sí mismo, o nos veamos mejor dicho, a sí mismo desde el exterior, sabiendo que el tiempo es efímero. Ayudémonos a sacar lo mejor de sí. Observando la naturaleza recibiremos respuesta de tal vez, pues tal vez sentiremos gratitud, porque suele pasar, sentiremos gratitud por lo que hacemos, compartimos, poseemos, valoramos, y hasta hacer autoconciencia en el presente y en todos, nos será lo más valioso que nos podamos regalar. Amigos, no desperdiciemos esta bella travesía por la vida. El arte de meditar, técnica y beneficio, nos hace artistas de nuestros propios recursos. No abarquemos más de lo que podamos hacer con nuestras propias habilidades. Sabemos que vivir en armonía no siempre es posible, debido al caótico mundo que a veces intentamos conocer, y reforzar nuestro bienestar físico y mental es necesario. Conocemos o conocernos mejor nos facilitaría la conexión con el mundo. Con buena actitud entre efecto y reacción, ayudemos a eliminar las presiones, las presiones a las que nos sometemos dentro de la diversidad. Así que, amigo, yo les digo, el hombre aprovecha toda la cima. Como su mirada abarca el mundo, construye castillos y rascacielos, al final acaba como golondrina sobre el mar, piscícola en movimiento. A veces el mundo se arremolina y las emociones erupcionan. Dejémonos
Entre ceniza, esos grandes efectos que nos provoca a veces los contratiempos. Y esperemos surgir nuevamente en nueva savia. Sintámonos reliquia de otros espacios, otros cantos y estrellas, otras voces, otras caras, otros extremos. Y al final, de nuevo, la vida. La vida es un mar dorado de cielos de luces. Por favor, meditemos. Gracias. Nuestros amigos que nos siguen ya nos conocen, pero ustedes están aquí por primera vez y queremos darles la bienvenida. ¿Quiénes son Tatiana y Liliana? ¿Quieren presentarse? Comencemos con Tatiana, por favor. Hola Tatiana, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, ya les dijeron mi nombre, soy Tatiana Suárez, antioqueña de Colombia, y mi quehacer en ese momento está enfocado al crecimiento personal espiritual. Soy coach de bienestar, terapeuta espiritual, pero también soy escritora y poeta. Hago parte de la Red de Mujeres Artistas de Medellín, donde actualmente estoy liderando el nodo de literatura. Y bueno, atiendo desde mi quehacer en la parte del crecimiento personal y espiritual, atiendo consultas individuales y también hago actividades grupales en las que utilizamos la meditación como una de esas herramientas para encontrar el bienestar integral. Qué linda. Muchísimas gracias. Fabuloso. Liliana Castro. Bueno, también soy de Antioquia, Colombia, una ciudad llena de montañas, de naturaleza, y con un corazón abierto a todas estas culturas. Y bueno, no diría que es una moda la meditación, sino que es casi una necesidad, puesto que nos sirve para la creación. En el caso mío, yo soy artista, escribo, soy poeta, también pertenezco a la Red de Mujeres Artistas. ¿Cómo es? O sea, en este momento estoy liderando el nodo de teatro y vamos a estar en una actividad muy linda acerca de las flores, donde estamos mirando que es que no somos solo cuerpo, también somos espíritu. Así es. O sea, que la meditación también nos dice que somos más que este cuerpo, somos una luz, somos energía. Gracias. Bien, amiga. Totalmente de acuerdo. Sí. Ok. Allora, nuestros dos invitados practican regularmente la meditación y son expertas. Serán ellas quienes nos inicien en este interesante camino sobre la meditación. Una pregunta importante, sencilla e indispensable. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación, Liliana, Tatiana? ¿Cómo es? Bueno, la meditación desde mi punto de vista, ¿cierto? Más allá de darles acá una definición técnica que podríamos incluso encontrar en la literatura, realmente para mí la meditación es una gran herramienta para entrar en estados de paz, de armonía, de bienestar. Es una herramienta para conectar con nosotros mismos y de alguna manera alivianar todo ese peso y todo ese ruido que vamos adquiriendo en el cotidiano. No solamente el ruido de la mente, sino también lo que pasa con nuestro cuerpo. Entonces, desde mi óptica y como lo enseño de esa manera, como una herramienta para estar bien, física, mental y emocionalmente. Así es. Sí. Por lo tanto, la meditación es mucho más que una simple técnica. Sí, por supuesto. Una herramienta capaz de reducir, como dice Rosario, el estrés y la ansiedad. Mejorar. Y conocerte a ti mismo también, que es indispensable. Y también fomentar un bienestar emocional duradero. Sí. Así es. Y además nos permite establecer una conexión más profunda con nosotros mismos. Exactamente. Vivir acorde. Formar conciencia de lo que realmente eres, que es maravilloso.
Además decimos que es bueno, más que también, una técnica por algo, es decir, que de alguna manera hay diferentes técnicas de meditación. Entonces no podríamos decir que la meditación en sí es una técnica. Hay muchas técnicas de meditación. Entonces yo la veo así, como una herramienta. Ya cada uno, cada persona, lo que va haciendo es que se va conectando con qué técnica le es más favorable, con qué técnica se conecta más fácil y la disfruta más. Sí. ¿Sí, Liliana? Bueno, la meditación, digo yo que al empezar, pues cuando uno está empezando en este mundo, no le es tan fácil. Porque en un mundo que está agitado, que tiene muchos compromisos, pero el compromiso, como se dice, la meditación es el compromiso consigo mismo. Entonces es tener un espacio íntimo, una hora exacta en el día o en la noche y empezar a sentir tu respiración, ponerte en una posición cómoda y empezar a sentir tu respiración, tus latidos, entrarte hacia lo profundo de tu ser. Y si tú te dedicas, por decir, 15 minutos, media hora, vas descubriendo y vas aprendiendo a entrar en ese estado como de conciencia. ¿Y cómo lo logro? Creando una atmósfera. Una atmósfera tranquila, un espacio. Sí, es un problema de conexión. ¿Y cómo se puede explicar a quienes quieran empezar a meditar ahora, a quién contactar y si se puede hacerlo solo o es imprescindible confiar en alguien para empezar? Bueno, yo creo que antes que nada tú tienes que asegurarte de que la persona de la que va a recibir estas nociones tiene que estar bien informada y tiene que estar consciente de que se amerita que tú confíes en lo que ella te está direccionando. Por ejemplo, yo salgo a caminar. Y salgo a caminar temprano. Veo que siempre tras la sombra está la luz, que serían los pilares del amor, que hablan de piedra, del canto del arroyo, y a través de ello veo los campos en mis ojos, y a través del regocijo el mundo se asoma, los ríos se ensancha, el corazón respira. Todo esto te habla de una noción espiritual interna que te hace sentir bien. Y con ello danzan, pues puede danzar las corrientes de cualquier ambiente. ¿Por qué? Porque vives en armonía con el exterior y contigo mismo. Pero es un proceso. Nada se da por arte de magia. Todo lleva un proceso, Jan. Entonces tienes que encontrar la persona adecuada para que te sepa dirigir, yo creo. Esa es mi opinión, como la ven ustedes, que son maestras en ellos. Sí, ok. ¿Cuáles son las técnicas de meditación más efectivas para principiantes, para empezar? Para empezar, por ejemplo, yo recomiendo siempre ir a la meditación guiada, ¿sí? Porque es una meditación que ya le está quitando la distracción a la mente. Normalmente la dificultad grande que tenemos a la hora de meditar es que primero nos imaginamos que todo va a ser muy sencillo, que todo va a ser fácil de lograr, y lo que decía Liliana ahorita, nosotros tenemos en nuestra mente una cantidad de estímulos, incluso los estímulos externos de los sonidos, que a veces cuando estamos empezando a meditar se hacen difícil de manejar, y por eso a mí tal vez la meditación que más me gusta para quien está empezando es la meditación guiada, donde tú acudes a una grabación o a una persona, sesión individual con alguna persona experta en el tema, que claro, te va a dar la dirección. Entonces le va a dar un norte a la mente y le va a decir en qué se va a enfocar. Y así es mucho más fácil ir adquiriendo otro tipo de prácticas y
para practicar otras técnicas diferentes que no necesitan esta guía. Entonces, esa para mí es la, digamos, por donde una persona que nunca ha hecho meditación debería empezar. Sí. Me he encontrado también con personas que no son capaces de meditar, no son capaces de relajarse, porque tienen una psiquis más hiperactivos, ¿cierto? O incluso no son capaces. Pero como lo dice la compañera Rosario, también salir a caminar, escuchar los ruidos de la naturaleza. Por ejemplo, cuando yo empecé a meditar, mi maestro me decía era que me pusiera en una posición cómoda, cerrara los ojos y empezara a respirar y a imaginarme los números del 1 al 99 y luego me devolviera del 99 al 1 y ya uno entra como en un estado más profundo y luego poder traspasar esa parte de como de esa muletilla, ¿cierto? Como de apoyarse con los números. Y luego ya cuando tú empiezas a meditar y a practicar, ya entras como en un estado más profundo, donde también es como un conocimiento con uno. Y yo creo que es cuando uno empieza como a ver otras luces, otras dimensiones, a sentir que somos más que este cuerpo. Y poder regular como toda nuestra parte mental, física y emocional. Y Rosario prefiere caminar al aire libre, ¿no? Mientras que ella recomienda un lugar íntimo, una posición cómoda en la propia casa. Uh-huh. Sí, se puede hacer de muchas maneras ya. A veces el mundo se arremolina alrededor de nosotros y las emociones erupcionan, dejándonos entre cenizas de tiempo y a espera de resurgir nueva vida. Entonces, sintiéndonos reliquia de otros espacios, otros cantos y otras estrellas, otras voces, otras caras, otros estrenos, pues bajo la sombra el sol se oculta, pero siempre hay una luz y esa luz la tienes tú que encontrar. Puede ser en tu espacio, puede ser fuera de él, pero lo importante es que tú tengas esa necesidad de saber quién eres, qué es lo que te hace pleno. Y no te creas que es mentira, pero muchas veces estas cosas te quitan muchos dolores de cabeza, muchas alergias y muchos problemas. ¿Por qué? Porque armoniza con aquello que te hace sentir bien. Y al hacerte aquello sentir bien, tú te expandes más y tienes más capacidad para aceptar los cambios, que no son fáciles en el mundo en que vivimos. Pero si tú te enriqueces de esa manera, se te va a facilitar más, digo yo. Porque algo hago también de yoga en ocasiones. Dijimos que la meditación puede ayudar a reducir el estrés, pero ¿cómo? ¿Cómo puede la meditación ayudar a reducir el estrés y la ansiedad? Por lo mismo de que entras en un estado como de quietud y también porque entras como en una relajación. Entonces, a medida que tú vayas practicando, ya tu entorno, o sea, tu entorno se ve diferente, porque entonces el cambio aparece a partir de mí, claro. No del otro, sino de mí. Claro. Entonces es una cosa que se necesita disciplina, compromiso, y también tú puedes estar en el campo o en la ciudad, pero tú mismo puedes escoger meditar, porque es el instrumento de conectarte contigo mismo, con la naturaleza. Y ahí sí me gustaría preguntarle más que todo a Tatiana cuáles serían esas diferentes formas de meditación, porque yo conozco más que todo en la que es así
como la respiración interna, como adentrarme a mi mundo, a mi interior. Entonces no sé cómo otras formas habrían para meditar. Le hago la pregunta a Tatiana. Realmente tenemos como técnicas, podemos encontrar muchas técnicas, incluso ya hemos hablado acá de varias de ellas, ¿cierto? Que son conocidas, porque tenemos, por ejemplo, la meditación o el mindfulness, que es una meditación para estar en el aquí, en el ahora, para conectarse con la atención plena. Digamos que todas tienen una base, por lo menos desde mi óptica, todas tienen una base que es una buena respiración. Respondiendo también un poco a eso que preguntaban ahorita de por qué baja la tensión y el estrés, cuando nosotros logramos disminuir la velocidad y el ritmo de nuestra respiración, no solamente le proporcionamos una respiración más profunda que le da una mayor oxigenación a nuestro cuerpo, sino que eso hace que la mente inmediatamente empiece a aquietarse y a conectarse con estados más pacíficos, y el cuerpo lo que hace es que suelta y libera la tensión. Por ejemplo, hablaron de un tipo de meditación que es la meditación en movimiento, ¿cierto? Que es esa meditación que hago cuando camino o cuando practico algún deporte o cuando hago, por ejemplo, ejercicios de biodanza o de danza movimiento terapia, que lo que hago es llevar al cuerpo y a la mente a un estado meditativo a través del sonido y del movimiento. Entonces, cuando pensamos en meditación, pensamos que tenemos que estar así, quietos, en posición de loto, y no, podemos estar en movimiento, pero buscando que la mente suelte todo ese ruido que tenemos alrededor. La meditación guiada, que les hablé ahorita de ella, que es para mí ideal para principiantes, para personas que están empezando, o incluso no, yo puedo ser experto, pero me gustan las meditaciones guiadas porque hay meditaciones con propósitos, ¿cierto? Entonces puedo encontrar meditaciones para disminuir un dolor, puedo encontrar meditaciones para activar abundancia en mi vida, para conectar con el amor incondicional. Lili, por ejemplo, habló de la meditación en la respiración. Esa meditación que se conecta solo con la respiración está eliminando de alguna manera la posibilidad de tener una guía, necesariamente, incluso la música, porque podría meditar en vacío, solo en la respiración, en el movimiento del aire cuando entra y sale de mi cuerpo. Y hay otras meditaciones que son, digámoslo, más disciplinadas, por decirlo de algún modo, que es, por ejemplo, la meditación trascendental, que es la meditación que se hace a través del canto y la repetición de mantras, mantras con un propósito específico, mantras con un mensaje específico también para mi mente y para conectar con ese ejercicio de conexión espiritual. Y otra meditación que a mí me parece que es mucho más disciplinada incluso, que es la meditación zen o la meditación sazen, que esa meditación lo que hace es desde la postura del cuerpo, pero debe ser una postura muy juiciosa, desde unos horarios específicos y una conexión con la respiración, ir a ese encuentro consigo mismo, pero a través de una rutina mucho más disciplinada con el cuerpo. Las otras me hablan más de poder mover el cuerpo, poder adoptar una postura que sea cómoda, sea sentado, acostado. Cuando meditamos acostados corremos el riesgo en ocasiones de quedarnos dormidos y no hacer el ejercicio de meditación. Ahí les nombré varias. Entonces tenemos dos técnicas diferentes, la meditación guiada y la meditación de atención plena, ¿okay? ¿Y cuánto tiempo se recomienda meditar diariamente para obtener beneficios con la meditación? Yo soy de las que considera que si meditas 5 minutos bien meditados, 3-4 minutos bien meditados, ya cumpliste con tu tarea. No te tienes que sentar a meditar 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿sí? Entonces es de cómo haces tú el ejercicio. Pero si tú logras hacer un ejercicio juicioso de 5 a 10 minutos de meditación diario, va a ser maravilloso para tu cuerpo y para tu mente. No sé, Lili, ¿qué piensas? Bueno, uno empieza así, más que todo como de 15 minutos y luego ya le va aumentando media hora. Pero si tú haces la meditación disciplinadamente, el mismo horario, entonces ya vas a coger como un mayor compromiso consigo mismo. Y también yo en un tiempo cuando estaba estudiando artes escénicas en la Universidad de Antioquia,
Madrugaba a las 5 de la mañana y hacíamos tai chi, que es meditación con movimiento. Y es muy, muy, pues también muy trascendental, muy. O sea, eso adquiere también más flexibilidad. Incluso los chinos, ellos hacen eso antes del trabajo, antes del estudio. Y es algo que te ayuda mucho como para estar bien consigo mismo y con tu alrededor y también como pertenecientes a esa especie como humana, la especie humana, de reconocernos, de vernos, de conectarnos. Sí, cierto. Sí. Sí, he observado, llevas razón, los chinos lo hacen antes de trabajar. Es una forma de disponer el día en forma común con todos y una forma más armónica. Sí, es muy agradable. Sí. En una conexión con la meditación, porque estás haciendo y centrando toda tu atención en eso que estás plasmando en el papel, ¿cierto? Exactamente. Es Sí, muy importante. es algo, sí, para mí es una necesidad desde siempre. ¿Por qué? Porque a través de lo que escribes te ves a ti misma, hace una reflexión sobre ti misma y una extracción, que no es fácil, porque muchas veces esa extracción te expone también tus dilemas y no siempre esos traumas estás tú con deseo de afrontarlo. Sin embargo, el escribir lo asocia y te facilita conocerte mejor y dejar a un lado aquellas cosas que son negativas. Te fortalece en forma espiritual. Espiritual.
Claramente tenemos una audiencia muy general e internacional, por lo que necesitamos explicar de una manera sencilla, práctica. ¿Hay momentos más favorables para meditar? ¿Una hora del día, la mañana, la noche? En el caso mío, pues es muy bueno a las 6 de la mañana, que es el amanecer, y también a las 6 de la tarde, que es el atardecer. Entonces, como el nacer y el descender, porque ahí hay como una atmósfera más calmada, más tranquila, más sosegada. Pues claro, eso también va en cada persona de coger sus hábitos. Entonces yo recomendaría pues como en la mañana o en la tarde. Y esa hora es súper clave, las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Sí, es maravilloso. Por ejemplo, si tú puedes ver amanecer en posición yoga, centrándote, te traslada a otro espacio, a otra dimensión, y te hace sentir y conocer mejor. Y de eso se trata propiamente la meditación, de conocerte mejor, de hacerte sentir bien. Entonces sí, yo creo que la obra dependerá también de las necesidades de cada uno, que pueda o no pueda, ¿no? Pero definitivamente el amanecer y el atardecer es algo maravilloso, sí. Yo en ese sentido soy un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más rebelde. Y es porque de alguna manera, ya desde la experiencia, me he encontrado con personas que me dicen, no soy capaz de madrugar a meditar, o sea, levantarme a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana es una muy buena hora, 5, 5 y media, cuando nos estamos conectando también con el despertar del día. Sí. Pero para algunas personas no es fácil. Claro, claro. ¿Cierto? O al final del día, porque tienen mucho. Entonces, en ese sentido, yo soy de las que dice que la meditación es un ejercicio muy individual, muy propio, y yo debo encontrar mis propios momentos. Incluso soy de las que piensa que no se tiene que meditar todos los días. Claro. ¿Por qué? Porque si no estoy en plena disposición, lo que voy a hacer es que voy a tener a mi mente hecha un caos. Entonces pienso que hay que, de manera individual, encontrar cuál es mi mejor horario, cuál es mi mejor momento para establecer esa rutina. Y adquirir la flexibilidad de poder decir, hoy medité por la mañana y mañana tengo algo que hacer, mañana voy a hacerlo al mediodía, voy a hacerlo en la noche. Empezar el día meditando a mí me parece que es maravilloso, recarga tu energía, te dispone a la actividad, y al final del día lo que hace es que te prepara para un buen descanso, te libera de todo lo que ya hiciste durante el día. Pero meditar en el día también trae sus beneficios. Entonces, en ese sentido, yo creo que soy de las que son flexibles y pienso que cada uno debe elegir su mejor horario para que sea favorable y pueda hacer un buen ejercicio de meditación. Claro, la cuestión es hacerlo. Sí. Personalmente prefiero la noche, porque es el momento en que todos duermen en casa y puedo abrir mi mente y meditar. Y ¿qué recursos, son libros, aplicaciones, cursos, recomiendas para aprender a meditar? ¿Cómo hacer por aprender? Es como dice Tatiana, o sea, al principio es mejor la meditación guiada, ya sea por un maestro o por algo que tú conectes en YouTube y sale mucho meditación guiada. Entonces es muy importante empezar con alguien. Hoy hay incluso grupos que se reúnen, y ya después ya tú puedes empezar a tomar las decisiones en el horario que quieras, flexible o disciplinada, ya en eso es, pero es muy importante el acompañamiento al principio. Sí, claro. Sí, porque si va a hacerlo con posiciones, el yoga no es tan fácil. Tiene que poco a poco ir tomando la flexibilidad del cuerpo para que te acompañe. Y sí, así tiene es. Que ser con incluso desde el Kundalini Yoga, por ejemplo, que se hacen unas meditaciones también, son meditaciones con movimiento. Sí. Entonces, allí hay que estar direccionado. Yo pienso que nos encontramos, Lili ya lo dijo, en YouTube encontramos gran cantidad de información. Hay que saber filtrar. Y hay que saber con qué nos encontramos, porque la meditación también es una herramienta que va
a conectar no solamente con tu cuerpo, con tu energía, claro, con tu paz, sino que también trabaja en tu mente. Entonces hay que mirar cuál es el lenguaje que está utilizando la persona que te está direccionando, que realmente sea un lenguaje que esté en positivo para ese trabajo que se va a hacer desde la parte mental. Y en cuanto a aplicaciones, hay una aplicación que a mí me gusta mucho, que es Insight Timer. Ahí encuentra uno cantidades de profesores de meditación. Allí dentro de la aplicación hay cursos también, donde te pueden enseñar desde lo más básico, y se puede buscar por donde quiera, con qué profesor me conecto, con qué acento, porque además para algunas personas no es fácil, por ejemplo, conectarse con un acento de otro país, ¿cierto? Conectarse con un acento de Argentina, de Chile, claro, de España, para los que estamos aquí más, por ejemplo, en Colombia, Ecuador y así. Y una de las bases también creo que es importante es saber escucharte a ti mismo. Y también, por ejemplo, ya hablando un poquito de la parte espiritual y religiosa, por ejemplo, yo soy católica, porque yo fui criada en una religión católica, y ese sería un tema también muy bueno a tratar. Porque si no existiera un Dios, nosotros los humanos lo inventaríamos, porque es esa energía que nos centra también. Entonces, en cuanto, por ejemplo, cuando estamos orando, que casi que el rosario es también un mantra o algunas oraciones católicas, y llega un momento en que uno se eleva, se sale, o sea, hay una experiencia que se llama como el espíritu, donde entra un gozo, una alegría, una alabanza. Y pues, y sin ser fanático, porque de la meditación a la oración hay un paso. O sea, es que cuando tú oras, estás meditando. Cuando meditas, estás orando. Bueno, esa era como una intervención. Sí, sí, muy bien, muy valiosa. ¿Y tiene alguna experiencia personal para compartir? Experiencia de meditación. Cómo se pasa personalmente, como experiencia personal de meditación. Soy muy curioso de conocer la experiencia de Rosario. Sí. Bueno, Jean, yo creo que para mí la meditación es el amor hacia todo. Es algo que me ayuda. Y además, si te das cuenta, lo siente hasta la yema de los dedos. Siente la energía en la yema de los dedos. Es algo como que te subleva, te levanta, te eleva. Es una sensación muy agradable. ¿Por qué? Porque te olvida de todo y te envuelve en algo muy, muy personal, muy particular. Y al olvidarte de todo aquello que de alguna manera te presiona, encuentras el camino para estimularte a ti mismo, para llenarte de energía. Y creo que muchas de las cosas que a veces nos pasa, y no es broma, que nos quejamos de que me duele la cabeza, que esto, que lo otro, todos esos síntomas en ocasiones, si tú sabes encontrarte a ti mismo, si tú sabes interiorizar, puede desaparecer. Yo, en lo personal, así lo he sentido. Sí. Pero creo que el amor es muy importante. Importante. El amor a las personas, el amor a las cosas, el amor a lo que hace. La disposición ante la vida. Todo eso es muy importante para una buena reflexión. ¿Están de acuerdo? Siento que también Rosario habla mucho como de la meditación contemplativa, que eso es lo que usan mucho los monjes y las monjas, la contemplación. O sea, es casi mirar el árbol, mirar el pájaro, mirar las hojas, mirar el amanecer. Porque, y eso porque te dice algo, todo te habla. Sí, y eso es algo que también es muy visual, pero en cuanto a la experiencia, es como un gozo y es como el todo y la nada, es como el aquí, no sé, es una experiencia que es de asombro y de
y también como de agradecimiento con la vida, de generosidad, de... Así es enamoramiento con la vida. De saber que está vivo, estoy palpitando, estoy respirando, y uno, es que yo creo que hay gente que no sabe, wow, respiro vivo, me conecto, es algo muy, muy, pues es que como que lo pequeño nos lleva a lo máximo, pues digo yo que así es la meditación. Así es. No, yo creo que cuando a uno le hablan incluso de experiencias, siempre nos imaginamos las experiencias así, súper evolucionadas, súper elevadas, y sí, realmente a través de la meditación se pueden lograr muchas cosas interesantes, pero yo pienso que, por lo menos cuando me preguntas ya por una experiencia, tal vez mi primera experiencia con la meditación no fue nada de lo que yo quise, o nada de lo que yo esperé. Por eso también yo recomiendo liberarse de las expectativas frente a lo que va a pasar en la meditación. Porque la primera vez que yo medité, me quedé dormida, estábamos en una meditación en grupo, era final de jornada, era la noche, y yo me quedé dormida. Cuando regresé de la meditación, todas las otras mujeres, porque era además un grupo de mujeres, todas las otras mujeres empezaron a contar historias de que se habían conectado con no sé qué, que una había visto un águila, o sea, cosas súper así, y yo era como... no vi nada, pues yo me quedé dormida. Entonces fue muy frustrante, y esa es la experiencia, la primera experiencia que me encontré con la meditación fue de frustración, porque no había visto nada de lo que las demás habían visto y simplemente me había quedado dormida. Ahí empecé a indagar un poco más acerca de cómo era mi conexión con la meditación y qué podía pasar, y luego han pasado cosas maravillosas. O sea, he logrado conectar en meditación de una manera muy simple, muy bella, a veces guiada, a veces invasiva, a veces con música, y es allí donde llegamos a ese encuentro con ese gozo del que ustedes hablan, sí, y de esa conexión con nosotros mismos. Pero la primera experiencia mía fue supremamente frustrante. Sí, con una bella música de fondo es maravilloso, ¿eh? Sí. Hola, cuando meditas el tiempo pasa rápido, como esta hora. No te das cuenta. No te das cuenta que tanto tiempo. En el futuro abordaremos este tema con más profundidad, si están de acuerdo. Vale. Por supuesto. Ok. Hola, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje meditativo de hoy. Esperamos que hayan encontrado inspiración y serenidad en las técnicas y beneficios de la meditación. Como dijo el Dalai Lama, la meditación es el medio para familiarizar nuestra mente con la virtud. Recuerden, la meditación es un viaje personal hacia la calma interior y la conciencia. Continúen explorando, practicando, descubriendo la paz que reside dentro de ustedes. Gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto para otra aventura sin fronteras. Namaste. Namaste. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos de todo el mundo. Lo mejor para todos y deseamos que lo haya pasado bonito. Nos vemos en el próximo jueves a la misma hora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, deseando que se hayan conectado con el tema y que les inspire a meditar o a seguir meditando para que se conecten cada vez más con ustedes y con su paz interior. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer de haberlas conocido. Gracias. Muchísimas gracias. Bye. Les invitamos a seguir explorando y descubriendo nuevas formas de alcanzar la calma y la felicidad interior. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de paz y serenidad. Nos vemos pronto en Sin Fronteras. Bye. Dall'Italia un saluto, ciao a tutti. Bye. Hola, de Antioquia, de Colombia, de España. Hasta luego. Vale, hasta luego, mil gracias. Bye. Muchísimas Bye. Gracias. Que descanses y que no tengas que ir al hospital. Sotto il cielo cammino, contando le stelle, ogni luce una storia tra le più belle. Le notti si vestono di blu e di mistero, mentre l'anima danza seguendo il sentiero. L'aria è un sussurro di antiche promesse,
ogni passo un ricordo che mai si sopprime. La luna mi guarda complice e serena, mentre il cuore si apre e si allarga la vena. E così sotto il cielo continuo a sognare, dai ricordi più belli mi lascio cullare. Ogni stella è un faro, una guida per me, nell'immenso universo un viaggio, un perché. Tra l'ombra degli alberi la brisa leggera, portando con sé note di vita sincera. Ascolto il silenzio, la voce del mondo, un canto di vita che abbraccia profondo. E così sotto il cielo continuo a sognare, dai ricordi più belli mi lascio cullare. Ogni stella è un faro, una guida per me, nell'immenso universo un viaggio, un perché. Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Sin fronteras, juntos vamos a bailar, con alegría el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal, bajo el mismo cielo unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal, ayuca mai mi pasaporte, mis cajumanancan, away mi wan, son cocuna chas. Sin fronteras, en casa.
persona. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.